Muy buenas a todos los amigos del Coven Internacional Ecléctico, a todos los amigos en general y a todos aquellos que seguís con la curiosidad y la investigación, la pasión, el hobby, el estudio de nuestros orígenes. El concepto que nos llama la atención hoy, que hoy exponemos, es el concepto de la protoescritura. Y con nuestro método de comparación y de contraste, pues nos vamos encontrando con ciertas cositas. Vamos viendo de que hay que comparar las fuentes, porque las fuentes dicen cosas muy distintas. Por ejemplo, se asegura a veces que la protoescritura se refiere a los primeros sistemas de la escritura que surgieron en Euroasia a principios del tercer milenio de nuestra era. Estos sistemas surgieron a principios del periodo neolítico, tan pronto como el séptimo milenio antes de Cristo, sino antes, en la tumba de piedra de Kamiana, Moaila, Ucrania, en pleno paleolítico superior. Entonces aquí que nos están tratando de confundir o qué es lo que sucede. Nos dicen primero que la protoescritura es en el tercer milenio y luego nos dicen que en una tumba de Ucrania está datada en el milenio séptimo antes de nuestra era. Hay que ponerse un poco de acuerdo, ¿no? Y vamos a ver, ahí todavía no ha habido definición. Se refiere a los primeros sistemas de la escritura. Vamos a ver. Si son los primeros sistemas de la escritura, ¿por qué inventar un concepto nuevo, eso de protoescritura? Vamos a ver un poco qué diferencia vemos entre una palabreja y otra. Otra vez con más de lo mismo, ¿no? Se refiere a los primeros sistemas de la escritura que surgieron en Euroasia a principios del tercer milenio antes de nuestra era, que fueron un desarrollo basado en tradiciones anteriores de sistemas simbólicos. Vamos a ver si la protoescritura es lo que hay antes de la escritura. Y me estás diciendo que fueron un desarrollo basado en tradiciones anteriores de sistemas simbólicos. Ojo al dato, que una de las características principales de que un ser humano sea un ser humano, una de las principales características de la humanidad, es la capacidad simbólica de nuestra mente. Te vuelven aquí a recalcar eso de la tumba de Ucrania en pleno paleolítico superior en el séptimo milenio antes de Cristo. Y vemos que también otro ejemplo muy usado son los símbolos Yahoo, marcas semejantes a las escrituras encontrados en caparazones de tortuga que datan de alrededor del año 6000 antes de Cristo en Oriente. Los payos, posiblemente.
Pues yo creo que la oficialidad no tiene claras ciertas cosas y además que Cardie de hoy está viendo unos estudios muy, muy punteros, muy certeros y muy científicos. Aquí vemos que se indagan otra vez en decir eso de posibles antecedentes a la protoescritura. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Protoescritura? Y aquí encontramos esta famosa imagen que se tiene que exponer prácticamente de dos pantallazos, porque encontramos 88 símbolos distintos recopilados de las cuevas paleolíticas, en donde encontramos el símbolo A, I, F, E, Y, T, la N, la H, la S, la B, la K. Encontramos letras tal cuales, ¿eh? Encontraremos también otras cosas, ya que son 88 símbolos, la recopilación. Signario de la escritura lineal paleolítica, compilado tras 20 años de catalogación de los registros de arte rupestre y grafismos usados en el paleolítico superior. Yo al ver los símbolos no lo catalogo de proto nada, lo veo una escritura tal cual. Pero van cediendo, hay que reconocerlo totalmente. Hay que reconocerlo por no ser cabezota. Y hay que reconocer de que van cediendo. Mira aquí en plena Wikipedia, ¿no? Desde principios de la década de los 90, en el siglo XX, se vienen realizando investigaciones que han permitido la compilación de un signario nuclear básico de unos 88 signos lineales que fueron usados para grafiar o escribir, no protoescribir, sino escribir secuencias ordenadas que combinan y articulan signos como en cualquier escritura de signo lineal y geométricos. Se ha observado el uso de tales signos lineales de una posible escritura lineal paleolítica, no sólo en la zona francocantábrica, sino también en cuevas del sur de la península, concretamente en las cuevas de Pileta y Nerja, en Málaga. Ojo, que esta Wikipedia está traducida al español, está de acuerdo. Pero que podrían haber dado datos de Australia o de Nueva Zelanda. Lo que pasa es que en el tema de la protoescritura hace falta ser muy cabezota, hace falta ser muy anglosajón, hace falta ser muy para leyenda negra para no ver las evidencias. Y siguiendo un poquito adelante, vemos de que ya ceden a ciertas cuestiones. Encontramos un famoso amuleto de arcilla, una de las tablas de Tartaria, datadas 4.500 años antes de Cristo, antes de nuestra era. La escritura Vinča, la actual Serbia, datada de 5.000 años antes de nuestra era. Las tablas tartarias, las más antiguas, 5.300.
las tablas Gradeshinsata de Bulgaria en el quinto milenio antes de nuestra era. Esto ya son cosas fuertes. Son cosas fuertes, pero mira, vamos a hacer un pequeño quiebro y vamos a ver, a poner, en vez de protoescritura, vamos a poner proto writing. Proto writing. La información que se da en inglés al respecto. También es muy interesante de verlo. Y la información que se da en inglés, vuelven a salir esas famosas talismanes de Tartaria, en donde su alfabeto está bastante registrado. Son esas escrituras que hemos encontrado también por Bulgaria, ¿eh? Tartaria era grande. Y nos llama mucho la atención esta imagen. Es verdad de que en la información que te viene en inglés le prestan menos atención a todo lo que es la zona franco-cantábrica o la península ibérica en general, pero hay buenos estudios con una perspectiva más internacional. Y es increíble, ¿no? Es increíble como toda esa compilación de símbolos que encontramos en las cuevas de Europa, la mayoría en la península ibérica, cuando recopilamos todos, pues nos encontramos ese signario, ¿no?, que hemos visto antes. Pues resulta de que alrededor de todo el mundo, en las cuevas de Norteamérica, de Latinoamérica, del centro de África, el norte de África, el sur de África, el este de África, el suroeste asiático, Australia, la India, China, en todas esas cuevas, todos los símbolos que aparecen en las cuevas son símbolos que están dentro del signario de los 88 símbolos de las cuevas franco-cantábricas. Y hay un trabajo de los miles que encontraremos de estudios de arte rupestre, signarios rupestres en cuevas, nada del neolítico, como decía la definición, más tirando al paleolítico o tirando antes, porque aquí vemos de que no van a reconocer ciertas cosas y que los sistemas de datación dejan mucho que desear. Pero encontramos, bueno, pero ninguno, encontramos un trabajo que nos ha llamado la atención, que es de la Bradshaw Foundation, perdonad mi inglés, acerca de los sistemas de protoescritura. La página se deja traducir bastante bien y le leemos. Dice, un artículo en Open Culture, en Open Símbolos de hace 40.000 años. Oye, estas personas están mintiendo un poco menos. Tienen sistema de datos. Bueno, están más de acuerdo con nuestra forma de entender esa supuesta prehistoria. Porque si ya había escritura, hasta el concepto que han dado de prehistoria no deja de tener sentido. No sucede nada. Cada mil años es normal que los avances hagan cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Para acercarnos a la verdad. Símbolos de hace 40.000 años encontrados en cuevas de todo el mundo pueden ser el lenguaje escrito más antiguo. Informa sobre la investigación que se está llevando a cabo sobre los símbolos de la Edad de Hielo y posibles vínculos a un sistema de protoescritura. La evidencia arqueológica apunta a los primeros sistemas de escritura desarrollados por los sumerios aproximadamente el 3.400
antes de Cristo. Sin embargo, una nueva investigación se pregunta si los primeros sistemas de escritura son anteriores a las tablillas cuneiformes de 5.000 años de antigüedad, en varios miles de años. De hecho, la paleontóloga Genevieve von Felsinger se pregunta si estas marcas prehistóricas representan símbolos universales. Símbolos universales. Uy, esto resuena un montón con los vídeos de Jack, el profesor de Bardeán de Mágico. ¡Qué guay! Ya vamos viendo por qué me gusta a mí poner música épica en los vídeos, ¿no? Se pone épico el tema. El estudio de símbolos tallados y pintados en cuevas de todo el mundo, incluidos peniformes, formas de pluma, claviformes, formas clave y plantillas de manos, podrían eventualmente persuadir a los arqueólogos de mirar hacia atrás, más allá de los sumerios. Mientras profundizaban bajo tierra para hacer pinturas rupestres de animales, los primeros humanos hace 40.000 años también desarrollaron un sistema de signos que es notablemente consistente en todos los continentes. Eso de consistente en todos los continentes es una pasada, porque se deja en evidencia lo prontito que empezó a aparecer el trineo movido por renos. Y cómo apareció luego al Naimenor carro y cómo apareció ese barco cromañón, ese barco bere, ese barco de cuero. Y nada, que es muy llamativo porque los expertos ven con total claridad. Los expertos ven con total claridad, ¿no?, de que si son los mismos símbolos usados en todo el planeta, pues esa conexión a nivel humano, incluso entre continentes. Yo lo veo así, ¿no? Lo veo de que, por ejemplo, el rollo bere, el rollo Atlántida, ¿no?, pues relaciona mucho lo que es el continente americano con esas tribus ibéricas, ¿no? Y hay gente, pues, muy puntera en el día de hoy, de que ve el paralelismo que tiene el quechua con el euskera, por ejemplo, siendo el euskera una de las lenguas supervivientes de esas lenguas prerrománicas habladas en la península ibérica. Y pues nada, que las evidencias pues están llevando a dar la razón a la gente que apuntaba a ese tipo de cuestiones. Pero también aquí se abre también otro punto de vista. Eso de los símbolos universales, como hemos visto en uno de los últimos vídeos de Bardeán de Mágico, pues se habla, claro, de estos vídeos que han, ¿vale? El de los símbolos universales, de los espejos, ahí lo dejo caer. Otra posibilidad, ¿no? La meditación, la conexión astral, además de los barcos, ¿no? Lo de los barcos y la conexión astral, evidente para mí. Pero lo curioso también es que descubre que había como ciertas costumbres, porque lo que encuentra en ciertas cuevas, en ciertas salas, es un letrero en donde hay 32 letreros en donde tienen los mismos signos, y durante un largo periodo, pero estando ahí, ¿no? Y te da a entender de que estamos viendo de que hay parentesco en esas lenguas primitivas, la lengua madre, hay gente que lo vemos así, con todos sus dialectos, la escritura, la misma, a nivel mundial. Y las costumbres. Se enseñaba a manejar esos símbolos.
Genith von Fetzinger describe este primer sistema de comunicación a través de signos abstractos como un precursor de la red global de intercambio de información en el mundo moderno. Hemos estado construyendo sobre los logros mentales de aquellos que nos precedieron durante tanto tiempo. Dice que es fácil olvidar que ciertas habilidades aún no existían mucho antes de los registros formales escritos que reconocemos. Estos símbolos viajaron, no solo se encuentran en cuevas, sino que también están grabados en dientes de ciervo ensartados en un collar antiguo. Von Fetzinger cree que este uso de símbolos abstractos para comunicarse es un cambio fundamental de las habilidades mentales de nuestros antepasados. Esto se puede indagar muchísimo, 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 muchísimo. Pero es un vídeo amistoso. Un beso y un abrazo. Salud y libertad.